Buenas. Vamos a ver dónde nos quedamos. Uy. Ya empezamos, ya empezamos. OBS, comportate. Forma ahora. Cuatro formas te pide. Mierda. ¿Cuántas tengo? Tres. Son poquitas. Protea. Tendría que matar al lich ese de mierda que me tiene rompiendo los huevos. Encima el arma tampoco es la gran cosa. Creo que era 75, creo. ¿Qué me puedo llevar para matarlo? ¿Andita? Ah, también ayer creo que fue que estuve farmeando esencia Vitus. No mucho, creo que había conseguido 10 nada más. Tengo incursión también. ¿Dónde estaba? Creo que era la última que me quedaba con él, ¿no? Sí. ¿Si no queda otra? Ah, espera, una defensa. Tendría que llevar algo un poquito mejor. ¿Qué podría llevar? Una Sarin. De última mato. Excellent armaments, operator. Please return covered in blood. Safe and sound. Me pregunto qué pasa si completas todos los módulos sin haber peleado con él. Voy a tomar un mate. ¿Qué hago? ¿Lo hago solo? Espero un ratito. Siempre viene gente igual. Defend the cargo until reinforcements arrive. Aunque bueno, es temprano y por ahí. Mejor la voy a usar. Ah, la parasón, no me acuerdo qué tenía puesto. Ah, ni siquiera es la. Las que son de verdad. Le puse cualquiera. Mierda, me voy a tener que salir y volver a arreglar la parasón. Esto me pregunto si quedó guardado. ¿Cómo que wiki wiki? Para eso dice Thanos, ¿cómo? Voy a matar a este y me salgo. A ver. Mierda. Tengo que arreglar la parasón. Me pregunto si me dan los murmullos si fallo la misión. No vamos a ver las jetas. ¿Cuál era? Este. No sé si es así. Porque creo que nunca lo he atacado, ¿no? Y me falta este.
Tendré que probar. Yo creo que ya toca ir. Vamos. Ah, escuadrón. Buenísimo. Siempre viene bien que haya gente. A mí por lo menos me da más seguridad para terminar la misión. ¿Quién es? ¿Qué es? A ver. ¿Mirage? Sí, Mirage. No tengo glifos. Mierda. Quería hacerlo de onda nocturna. Lo he adelantado bastante, che. Nada, me falta poco. Quiero estas dos cosas. Y esto también. Mira, viene uno. Yo voy, yo voy, yo voy. La base Prime no me gusta para nada. Pensé que era un francotirador. ¿Cómo será que me acuerdo de las armas, eh? Murmullo Requiem. Ignórenlo. Podría matarlo. Va, es que no sé si en realidad no me queda otra, ¿eh? Me va a acabar matando. Hijo de puta. Eso es insta-kill directamente. Que te haga eso. Uy, 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 uy. Esta le doy seguro. Rico Arconte. El Lich es este. El Lich Cuba. ¿Dónde está? Siempre se me pierden de vista. Ah, vale, es que no veo bien. No pasa nada. ¿Este es? Vamos, por favor. Bien, bien. Me falta una más. Y encima está en nivel 1. Valió la pena farmear toda la tierra. Tengo la resolución estrina a 160. El net no da más. Todo eso es lo que me encanta de... Antes no podía poner la resolución tan baja. ¿La Catch Moon? Sí, la Catch Moon. Tengo un Raven de ella también. Uy, ¿dónde está? ¿Mi Lich? Ahí está. No, se recuperó. Mierda. Buenísimo. O sea que ya tengo que ir a próxima, Saturno. Y solo con nivel 1. Bueno, ya que estamos, vamos a matar ya. Me gusta mucho la Catch Moon. Qué rico a nivel 1, sí. Pero bueno, valió la pena ir a farmearlo. Ah, ese es del otro. Me gusta su diseño, ¿eh? ¿Qué arma tiene la Nucor? Hay que venir a matar. Lo está ignorando, capaz. Yo lo que... Eso es lo que hacía para mantenerlo a nivel 1. Me aparecían las misiones y lo ignoraba directamente. Entonces farmeaba los murmullos y chao. Pero eso, bueno, lo tenés que hacer solo porque si es con más gente, van y lo matan.
Y están todo el tiempo bajándole la vida, bajándole la vida. You thought you had me. Esa es la habilidad de Protea, sí. La de Protea. Ahí no veo un carajo. Si lo matas tres veces se va, ¿no? Sí. Si ahora tengo que ir a próxima Saturno con el Railjack. Y ya me da el arma. Lo matamos y ya me da el arma. Antes no era así, creo. Creo recordar que antes no estaba el Railjack para los Lich. Igual le añade más variedad. A ver, le salen los tumorcitos. No, antes no estaba. Lo matabas en la misma misión, según sé. Sí. Sí, creo que sí. Menos mal que son oleadas. Creo que son 5 nada más. Así es más rápido. Que en realidad podría irme de la misión y ya está, pero bueno. Me quedo por si aparecen los de ellos. Gracias por el follow. Gracias. Tengo la garganta hecha mierda. Todavía no me recupero. Tengo que conseguir builear a Mirage. Me encanta esa, sobre todo la habilidad esa, la de los clones. Y Eclipse también es muy buena. Incluso tiene daño en área, incluso la ulti, la habilidad 4. No sé, la verdad que tiene bastante completita, viene con todo. Y también necesito la Mirage común. La... para el helmito. Si tengo mucho calor y tomo agua muy helada, me muero. Yo estoy tomando mate. Hacen como 35 grados, pero estoy tomando mate. Igual yo también hago eso a veces. Tomo tereré, helado, y eso me hace mierda también. Uf, echo de menos un matecito. Sí. Yo es que en la mañana nada más lo puedo tomar. En la tarde ni en pedo. Me muero. Y ahora tendría que ir a Próxima, ¿no? Voy a llevar otra cosa para matarlo. Una Tita. Me gusta Tita. Y esta es la parte que menos me gusta, porque el Railjack lo tengo horrible. Y tengo que hacer más misiones de Railjack, conseguir más partes, más recursos y esas mierdas. Lo tendría que hacer ahora. Porque encima necesitas el Railjack para hacer esta cosa. Lo de los Lich. Igual la otra vez lo hice solo, y lo pude. Se destartalaba toda la nave, que parece un colectivo hecho mierda. Pero se pudo. Yo siempre llevo una Banshee con penumbra. No lo muelo a navajazos con la Kroin. Ah, oh, me encantaba la Kronen. Es muy buena. La Kronen Prime. Yo ahora la cambié a la Praedos. Porque cuando en la forma esa Inkarion es más rápida. Solo por eso. Pero la Kronen también es muy buena. Me gusta. Aunque la Banshee con penumbra nunca la he usado, creo. Yo creo que a Banshee la usé en esa época donde se usaba la ulti. ¿Y eso? He visto mensajes raros. Y acá aparece un NPC que no sé quién es. En algunas misiones. Kids, family,
It is through our brothers and our sisters, by helping them to live after we have fallen. So shelve your judgment. Luxury makes me nauseous. ¿Qué mierda? Ese no era el Lich. Eso fue raro. Banshee 4, esa cosa tiene tiempo ya, creo. Tiene bastante tiempo, sí. Yo soy medio veterano ya. Soy de la época del Esca que usaba la habilidad esa que clavaba la espada en el suelo. Creo que era la ulti. Se usaba mucho en defensa, recuerdo. Tendría que darle una mirada a Banshee también. Eso, como me decís, la habilidad penumbra. No la uso mucho. Penumbra no era de CBGO. Bueno, ni lo tengo a CBGO. Me decían que Banshee limpiaba el mate con el 4. Sí, defensa era muy bueno. Lo que pasa es que después subieron mucho el nivel de los enemigos y después no le sacabas nada. Solo sirve para niveles bajos. Hasta ahora sigue sirviendo, creo, pero niveles bajos. Literalmente no hacías nada con Banshee. Me gusta jugar a Star Wars, ¿eh? Se supone que hay que matar a tripulación. Sí, es de Sebaot. Ah. O sea que no solo tengo que conseguirlo, sino también subsimirlo eso. Uy, Dios. Tengo que conseguirlo dos veces. Necesito conseguir los frames que me faltan probar. Sebagot y el otro, Caliban. Creo que ambos son del Railjack. Che, hermano, y si buscas la nave en... ¿De tripulantes? ¿No es esa? Creo que no puedes marcar con el Railjack, ¿no? Estaría bueno, pues, la verdad. Haría falta. Según lo que me dijeron, colocaron el fall off de las armas en el 4 de Banshee. Mientras más lejos, menos daño hace. Mientras más lejos, menos daño hace. O sea que ya directamente no te conviene. Porque el daño en área... El daño que hacía era por igual a todos. No sabía eso. Faltan tres, dos. ¿Dónde hay otra? Tampoco estoy por ciento seguro, que tendría que comprobarlo. No pasa nada. Me gustaría mirarla, a la Banshee. Tengo que actualizar esa build del año 800 a.C. porque no la he tocado en más de 3 años. Esos son casas. Agarró polvo ya la Banshee. Sí, la Banshee y otros más también, ¿eh? Tengo un par ahí guardados ahí en el armario. Están medios muertos ya. Ese era un mod que no tenía. ¿Esa de tripulante? No. A veces me confunde porque las naves son muy parecidas. Esa, mira, ahí hay una. Ah, no, ya está. No, falta la de tripulante. Ahí, ahí. Pégale. Ay, Dios mío. El de abajo que le pegue. Voy a recargar los misiles porque seguramente no hay. Esto podría volver... Esto podría ser automático, ¿eh? Porque es bastante molesto. Ah, no, ya tiene. Bueno.
Le sumo otro, si total no pierdo nada. Placas de Ticor. ¿Hay alguien abajo? Vamos para abajo. ¿Dónde hay una nave de tripulantes? Che, es lo único que nos falta, buscate una. Ahí no hay una. Párate. Yo creo que si haciendo 10 minutos de esto, terminás vomitando seguro. Porque una cosa es moverlo y si alguien más lo mueve, es distinto. ¿Explotó? Sí. Las explosiones están bastante bien, ¿eh? No hice ninguna parte, pero sale que antes no consumía energía por segundo. No consumía energía por segundo. No, creo que sí. Bueno, yo lo que recuerdo es que sí consumía. Entonces la idea era ponerle mucho alcance, mucha fuerza y mucha eficiencia. Pero antes de eso creo que sí. O sea, la primera, porque hubo un reward, creo. Bueno, hubieron varios. Creo que la que vos decís es la primera. Te estoy hablando del 2014, sí. Ah, claro. Mierda, han pasado años. Increíble cuántos años han pasado. ¿Cuánto ha cambiado el juego, eh? Antes hacías las misioncitas esas, que eran exterminio, supervivencia y ya está. No tenías orbitador, nada. Yo jugaba en esa época, en el 2014, lo que pasa es que yo no tenía nada. Era como que recién empezaba por ahí. Las build mías eran hechas así, le ponía lo que tenía. Los mods esos berretas. Ni siquiera subidos, ni siquiera maxiados. Ah, tengo que bajarme. Yo charlando y los otros esperándome. Che, pero lo podrías haber dejado un poco más cerca, ¿eh? A 30 kilómetros lo dejó el Railjack. Que las Harsh Winds son rápidas, pero tampoco tanto, ¿eh? Yo esperando que lo aproxime por lo menos a la nave. Después de la vuelta tenemos que volver y va a ser un dolor de huevo. Él conducía el rey y estaba fumando un porrito. ni te avisan, se fueron todos, me quedé solito, ¿eh? ¿De quién es el primero? Eso no. Tiene una horda gris. Modadita. No le saco mucho, pero así no me acaban matando. ¿Puedo revivir? No, no puedo. Eso me molesta de Tita. Que no puedo revivir con el... así. Esa es la Sindana. La he visto, creo. Creo que está parada. Todavía no he hecho ninguna hermana de parvos. Son un dolor de huevo conseguirlos. Es más fácil conseguir los Lich. Hay una habilidad que funciona en las naves greñetes. Táctica del Railjack. Hace que todos los jugadores vuelvan al Railjack forzosamente. Eso está bueno. Porque una vez que está uno, vienen todos. Ese tiene la Nucor. Es muy buena para cuando queda el típico heal paseando. De verdad. Tengo que ver más Railjack. Me faltan un montón de mods y ni siquiera tengo el... Ni siquiera lo he llevado al 30 al Railjack. ¿Me mató? Mierda, tengo un montón de mods que me hacen
resistir en el aire. Y digo que es especial para Grenier porque la puedes tirar dentro de la nave Grenier. En Corpus no funciona. Ah, mira. Pero eso es cuando secuestraste una nave, supongo. No, no. Ah. ¿Dónde estás ahora, podría? Ah, ya entendí. Ya entendí. Ah, bien. ¿Pero es carga aérea o una habilidad del Railjack? Supongo que tendrás que estar en la nave y ahí los llamás a los otros. Es bastante útil. Claro, entiendo. Es bastante útil. Con la 1. Yo ni sé qué habilidad tengo en la 1. ¿Cómo será? Que le doy bola al Railjack. Ese es el mío. Ah, está nivel 1. Es re blandito. Matar. No voy a convertir a ninguno. Porque la verdad que es una mierda. Se marchó. ¿Qué uno más? O sea, con la L la minúscula parece una 1. Te muestran una interfaz. Ah, el modo ese táctico. Ahora lo vemos. Y de paso veo qué habilidad tengo. ¿Qué arma es esa? Soy el primero en llegar encima. Ah, es un arco. Creo que lo he visto. No lo tengo, pero lo he visto. Mira este nivel 2. Hasta ahora solo he tenido un arma con 50. Hoy me queda poca energía. Esto es lo malo de Tita. Te quedas sin energía y te jodes. Porque toda mi build está basada en volar. Que es lo único que me interesa de Tita. Nunca imaginé que este juego iba a terminar así. Con tantas cosas así. Las Arwen, las Archigalas, el Railjack. El arma del orto. Captain terminated. Enemy routed. Reminds me of the old days. Casi que conviene esperar los 24 segundos, ¿eh? Todo el mundo usa la misma nave, pues está buenísimo. La de Sebagot. La habilidad se llama Formación. Ah, bien. Me gusta, está interesante la habilidad. Sirve para cuando vas con gente. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Sí. Bueno, esperamos que vaya el dique seco, por las dudas. Siempre necesito recursos. Es un poco raro igual cuando estás en esta nave. Mission complete. Excellent work, Tenno. Esto era. ¿Para qué es esto? Reductor de rebo. Consumo de la rebolita de la ovni. Supongo que es bueno esto. Cuando se te incendia la nave. Es un poco raro los puntos de habilidad, eso del intrínseco. Que tenés que subir a cada uno. Se me hace raro. Medio como que se ve. Ah, no puedo apretar escape, buenísimo.
Ahí está. ¿Este es el dojo? ¿Es una montaña? Oh, está bonito, ¿eh? Ah, me quedé solo. Vamos a chusmear un ratito. Bueno, no sabía que se podían hacer estas cosas. ¿Esto está hecho... es así o está hecho de partes? No, tiene pinta de estar hecho de partes. La gente se había retirado no sé cuántas horas para hacer esto y un montón de recursos se debe haber gastado. Ni siquiera su... ¿Qué me dieron, eh? Efímero vengativo. Ah, el de las llamas. Ya lo tengo como 80 veces a este. A ver. Yo estoy intentando con la Nucor. Lo que pasa es que estas tengo ya dos. Oh, Dios. Tengo poco PL y tengo que comprar ranuras. Dios mío. Adiós a mi sueño de comprar la Rubico. Aunque si vendo esto. A ver. Vendo. Mod agrietado. Lo pongo de vez en cuando, por las dudas. Esto lo voy a vender a 100. Así. Si cae, cae. Si alguien me llama, lo vendo. ¿Qué más? Cierto, el arma. Yo tenía la Heck. ¿Dónde está? Supone que tengo que consumir la otra, ¿no? No sé si conviene consumirla o esperar a que tener una de 50 y después consumirla. Tendría que tocarme otra Heck. Esta la Nucor es... vamos a ir con la base. Así le llevo el 30 y ya está. Tendría que ir con un Warframe que dé fuego. ¿Protea? ¿O voy con otra cosa? Ah, voy con Protea. If I may say, operator, your chosen Warframe suits you. Ha, ha. Se ríe el desgraciado. Cómo lo odio a veces. Y me habían dicho que esta era casina. Captura. Aumenta tu rango de maestría. The capture target has vital information that we will need to extract. We need our subject brought back alive. Por lo menos esta es cortita. Así que sí. ¿Qué? ¿Había entrado con alguien? ¿Qué mierda pasó? Pensé que había entrado solo. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Target located. Bring them in. No sé qué pasó. Pensé que había entrado. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Cuando parpadea me han dicho que tengo que matar. Así aparece el Lich. A todos lo que vea. Ahí está. Soldier, you have been nominated. Your glory awaits in her fortress. ¿Qué tiene? No me sirve. Dragón. ¿Quién quiere esa cosa? La tendría que conseguir solo por subir de el nivel nada más, pero por lo demás es una mierda. Vamos de vuelta.
Cierto, tengo que ponerle puntos al relicoso y ver esa de las habilidades que me habían dicho. Supongo que es esto. No, en táctica. Formación, dijo que se llamaba. Ni lo tengo, debe ser. Pues acá. Ruptura cuanta. Estación de batalla. Supresión. Quemadura de flujo y supresión de incendios. A ver. Vamos a verla ya que estamos. La habilidad que me decía. En mod, supongo que será. Railjack. Fuego fortificado. Camuflaje de vacío. Anclaje. Flor de la muerte. Formación, esta es. Ni la tengo. Mira todos los mods que me faltan del de Railjack. Dios mío. Tengo que hacer navecitas ya. En vez de estar haciendo esto, tendría que estar haciendo naves. Pero bueno. No, espera. Voy a hacerlo solo. Es más rápido. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Estaba mirando estos días que no he estado algunas cosas, configuraciones de Twitch y eso. No sé, he tocado cualquier cosa. Ni sé lo que estoy haciendo, pero yo metí mano. ¿Algún tutorial ha caído por ahí? He puesto algunos paneles que tenía por ahí. Y no mucho más. Algunas configuraciones de la cámara y eso. Que todavía no logro bien configurar bien. La iba a poner hoy, pero digo no. ¿No hay más? Necesito matar para que aparezca. Ahí está. Por favor, la Nucor a 50 o la Heck. No pido otra cosa. Vamos, vamos. Otra vez la misma pedorra arma. ¿Quién carajo quiere la dragón esa? Por favor, un arma decente. Quiero hacer daño. Algo de daño, no mucho. No pido más. Lo único que tengo que haga daño ahora es la Catch Moon y la Lanka y la Rubico. No mucho más. Y ni siquiera hacen tanto daño. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. You'd think they'd clone something a little less ugly. Target located. Bring them in. Men, 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 men. Cada vez que estoy capturando a alguien, me bajan la vida el toque. Aparte que tengo poca. ¿Están arriba? ¿O acá? No apareció. Mira que maté, ¿eh? Mentira. Si no aparece me voy, ¿eh? Ni siquiera la termino, no vale ni la pena. ¿No? No, ni siquiera parpadeó las luces, creo. O sí.
Yo no había puesto el chat a la izquierda en la pantalla. No. Vamos a reiniciar. Es verdad, lo había puesto con el OBS. No debería verse el chat. Qué raro. Bueno, después lo miro. A ver. Despliegue un glifo durante una misión. Eso lo voy a hacer ahora porque es rapidito y son puntos gratis. ¿Qué tal Protea? A mí me dio pereza sacarla. Gracias. Me gusta bastante. Su habilidad 4 es muy llamativa, ¿sí? Eso de volver atrás en el tiempo, que se retrocede todo, es muy bueno. La habilidad 1 me hace como daño en área, está bastante buena. Y la habilidad del dron esta... A ver. Esta. Saca un huevo este dron. Aparte, por cada vez que mata hay un multiplicador. Eso sí, dura muy poquito, pero está muy bueno. Y esta es muy buena. Esta es la que todo el mundo está usando ahora. Que te... Haces como una especie de dron que te tira munición, energía, vida. Está muy buena. La verdad que a mí me encantó. Yo también, a mí me dio mucha pereza farmearla. Porque no me gustan nada las misiones esas de las moneditas. Son horribles. Y la compré. La compré por PL acá. Creo que estaba a 200 y pico. Protea. La normal, así, sin nada. 300, me gasté todo el PL que tenía. Y encima ahora la tengo que sacar para subsimirla. Necesito otra protea. Es una mierda. El gelmito nos jodió y al mismo tiempo nos cambió la vida. Ah, yo ya no quiero gastar el PL en comprarlo. Yo... Uf, la verdad que... La pensé mucho y no tenía ganas de farmear. Y digo, no gasto el PL en nada. No me compro nada. Y ahora me falta justo el PL. Así que... A vender Ravens nomás. Pero sí, vale mucho la pena, Protea. Tanto para farmearla como para comprarla. Igual también te puedes esperar a que salga Protea Prime. Que bueno, va a tardar un poco de tiempo. No sale, ch. No se apagan las luces, nada. ¿Me merece la pena cambiar a mi Wisp? Si querés probarla. Depende. Depende de gusto. Si te gusta ese Warframe. A mí me gustó. Y su habilidad me llamaba mucho la atención. A ver, la voy a hacer ahora en pantalla. Wiz también es bastante bueno. Es otro que tengo que ver también. Buildear un poco porque no lo he tocado mucho. Hay otros Warframes más útiles que Protea igual. A mí me gusta mucho por su daño. Me encanta esta habilidad. Es una tontera. Te puedes salvar la vida muchas veces, pero... Eso sí, te marea un huevo. Ahora no, pero si haces volteretas, caminas así por el aire, te mueves mucho. Después cuando ves hacia atrás, es horrible. Visualmente, buenísima salida. Y todo lo que haces en ese tiempo, se te regresa. Si gastas energía, se regresa la energía, todo está bastante bueno. Es que con Whis no me muero nunca. Bueno, Protea es otro tipo de Warframe indirectamente. Ni siquiera, no es un healer, nada parecido. Es para hacer daño.
Su habilidad es muy buena, la 3. Sirve de soporte, la habilidad 3. Wisp es una... es como una Octavia o una Trinity. Es como healer de soporte, algo así. Pero te das más tirando como a daño. O eso es lo que yo creo. ¿Ahí dónde está? ¿Qué tiene? A ver. Por favor, 50. Porque la verdad que no es que me vuelve loco esta arma. Por favor, que sea 50, por favor. No quiero otra arma pedorra a 30. Whips gelea, da candencia a fuego y estunea con la descarga eléctrica, una de sus plantas. Sí. Poco la he visto, pero sí, la he visto que la usan para Eidolons también. Pero sí, bastante completita Whips. Poco la he usado, la tendré que usar más, pero no quiero gastar tantas formas. Es... Ya de por sí gasto demasiadas formas. Estoy gastando por lo menos 2 al día, casi. Encima de que desde que descubrí esa forma de subir nivel rápido con la masacre, me las ventilo así. A ver, por favor, 50. Dame un arma de fuego, 50. 50, por favor. 50. Uy, no se calla más. Ahí está. A ver. 48, Ahora sí estamos hablando de algo interesante. Ahora sí vale la pena, Bien. Bien, y encima tengo varias hex. No, acá no. A ver, Banshee. Voy a dar una miradita. Ni sé qué tiene Banshee. Le tengo que sacar todo esto porque la verdad que esta build no sirve. Yo tengo a mitad de hacer... para sacar la Brahma. La Brahma. ¿Hablas del Lich? Hace mucho que no utilizo Banshee. Creo que la habilidad esta... ¿Cuál era? ¿Resonancia era? Matar a un enemigo... Esto. Esta habilidad 3. No. Esta. Esta es muy buena. Sí, del Lich. Ah, buenísimo. La Brahma. ¿Cuál era la Brahma? A ver. Creo que es una secundaria, ¿no? Un arma secundaria. A ver. No puedo buscar por nombre. Balística. Volto. Brack. ¿No será la Brack? ¿O es primaria la Brahma? Es arco. Ah, ahora ya sé cuál es. Ya sé cuál me decís. Sí, la he visto. Me tenté a sacarla. La Brahma. Brahma Cuba. Pero me decidí por sacar, por farmear la ¿cómo es que se llama? La Heck y la Nucor. Hasta la apariencia de Banshee que es actualizada. Wish, deben ver una miradita. Pues me dio curiosidad. Sí, el diseño de Whis me encanta también. Es como muy... etérea, ¿cómo decir? Me encanta su movimiento. Es igual a Tita que flota en el aire.
Yo lo primero que saqué fue la Grattler. Yo tengo esta. A ver. Esta. Y es la primera que me salió al 50. Sin mejorar, sin nada. Es la Allan Cuba. Ni siquiera la he subido, la tengo al 8. No sabía que la Grattler era Cuba. También es muy buena, ¿eh? Poco la ha usado Wiz. Ni siquiera creo que tiene. ¿Tiene? Claro, yo no. Yo la busqué a la Glatter porque me gusta más. Ah, claro. No, a mí me salió así de pedo. Ni siquiera sabía de esa arma de cubo. Ni siquiera sabía que era de Archgun. De las Archialas. Archcanon, no sé cómo se llama. ¿Qué me llevo, che? ¿Qué me llevo? Croma es otro que no lo he usado mucho. Tita. No, Tita es una mierda para los murmullos. Tienes que salir y entrar del modo Adita, es una mierda. Algo rápido quiero. ¿Un Bolt? Lo que pasa es que Bolt. Ya fue. Aunque es muy blandita, Protea. Encima la build que tengo es solo para daño. Mesa, mesa. Espera, ¿por qué lo puse? Ah, sí, bien. Ojalá me salga. Tendría que hacerlo al Lich. Pero es que me tienta mucho. Sí, lo voy a hacer. Vamos a cazarlo. Aparte tengo baliza y todo. Voy a tratar de forzar lo más que se pueda al Lich. Porque me gustó eso de matarlo a nivel 1, ¿eh? No tardé en nada. Igual da un poco igual. Si vas con escuadrón, lo matan enseguida, ¿eh? Sea a nivel 3 o lo que sea. Ahí, mira, ahí apareciendo. Uf. Ah, la habilidad no funciona. Rápido. 2 horas para capturar, mierda. La habilidad quebrante escudo solo sirve contra daño en balas. Al fin tengo algo que va a poder hacer daño más adelante. Me dijeron con el disparo secundario la HEC es bastante buena. O con un arma que pegue mínimo en 80 críticos. ¿Solo dos? Bueno, tres creo que salió. Tres murmullos. Me podría quedar un ratito más y forzarlo. Eso es lo que hice para el Lich anterior. El que acabo de sacar. Yo creo que 48 está bastante bien. Y tengo dos armas para hacerlo de la Valencia. Si me quedo, puedo forzarlo bastante. Igual llega un punto en donde no salen más.
Buenas, durísimo. No sabía que te podían salir en... ¿Cómo es que se llama? Estos esclavos de... del Lich en... Eximus. No quita la mierda esta arma. La basa. Pero un ratito lo esfuerzo. No tiene pinta de que vayan a salir más, ¿eh? Y me acerco un poquito. Ahí, mira. Otro matecito. Si lo mantengo nivel 1, lo podría hasta hacer solo. Sin ayuda, sin nada. Creo que hasta el 2. Hasta el 3 ya me cuesta magia. Igual salió de pedo hace rato. Que dio la casualidad que tenía los dos desbloqueados y los puse en el orden correcto. Porque si no, siempre falla la primera. Normal. Tengo poca vida. La coraza del guardián creo que te da armadura, creo. Sí puede, y en escuadrón salen más de esos. Eso es lo bueno. No sabía, nunca me había parecido que te salgan Eximus. Bueno, ya está. A otra. Cada vez. El Vulpafila se trabó, no sé, como 6 formas. Dios mío. ¿Qué es la indigencia con ese? Mariana. Prime. Qué misiones que son horribles de hacer. Yo cuando voy a pelear con el Lich me llevo el Nataruk por las dudas. Me gustó mucho ese arco, eh. Me encanta. Poco lo he boileado. Es muy buen arco. ¿Hay algo de arconte? Ah, oh, esto es excavación. Dios mío. Son horribles. Vamos con un rescate o una... un exterminio. ¿Qué es esto? Defense. Exterminio. Chao. Ahí lo tengo, le agregué una forma. Porque había de onda nocturna algo de matar con el arco. Y digo, chao, me llevo el Nataruk. Y de paso le agregué una forma. Pero ni lo subí al final. Eso es lo que digo de gastar formas al pedo. Que está buena el arma y todo, pero no la uso. Ah, cierto que era exterminio. No sé por qué pensaba en captura. Oh, Dios, necesito esa. Necesito subsimir a Protea. Me gustaría tener esa habilidad. Claro, yo me tengo críticos de 200 sin mejorar al max los mods. Claro. No sé cómo, pero... sin mejorar al max. Decirle a Nataruk. Como me gustan las tonfas. Antes que me caen matando como hace rato. Ah, no puedo. Bien.
Buenísimo. Sí, porque al cargar en donde te marca es crítico asegurado. Ah, entiendo. Ahora me tenté de llevarlo aunque sea un ratito cuando suba la baza. Que en realidad es maestría, nada más es afinidad, nada más. La baza. Para subir de rango, nada más. Ahí está. Stay focused. There's a heavy unit approaching. No sabía que te marcaba hasta un punto. O el disparo máximo, supongo. Uy. Me van a quedar matando. No puedo perder la concentración un segundo. Porque muero. No había traído guardia ondulante. ¿No tenía guardia ondulante con esta build? ¿No? ¿Qué? No es máximo, sino punto óptimo. Ah, bien. Oh, eso tendría que verlo porque no sé. Ahora me voy a fijar, ¿eh? ¿Dónde está? No lo voy a matar. Tenía que aparecer ahora, ¿eh? Muy temprano, dos misiones nada más. Me toca y me mata, seguro. Esto es lo bueno, que cuando aparece hay como una inundación de lich. De esclavos. ¿Dónde está el otro? No hay un esclavo. Yo lo mismo lo ignoro para que no suba a nivel. Sí. Sí, yo después de varios leech me di cuenta. Y mientras aparte aparecen los... Uy, necesito esto. Siempre el gelmito, el dragón del gelmito siempre me pide recursos. ¿Será que aparecen más? Estamos jugando a las escondidas con el bicho. Uf. A nivel 1 no saca nada de ahí. Ahí se desmayó. Es que es una mierda donde se te sube de rango. Uy. Ahí apareció. Te reconviene así. Por eso me gustan las exterminio y captura. Puedes quedarte así un buen rato, farmear así murmullos. Las defensas se cortan, eso es lo malo. También la intercepción. Mira, ahí apareció otro. Mierda. Mierda. ¿Se fue? Ah, no, está ahí. Otra cosa que tengo que hacer es farmear los mod Requiem. Me estoy quedando sin alguno. Es una mierda eso.
porque es como las reliquias y lleva tiempo también. Yo ni sé cómo conseguí los primeros, porque tenía un montón. Ahora los he usado, pero tenía más antes. Estoy en las mismas. Sí. Ya por sí tenés que descubrir sin requiem casi. Yo tengo muchas reliquias, pero no he ido a farmear porque es muy en volante. ¿No aparece más? Podrían haberlo hecho así que no se gasten las que tenga cargas. Pero bueno, por el farmeo lo hicieron así. Que ya de por sí es bastante complicado, qué sé yo, que tenga recolectar murmullos. Después esperar a que aparezca, hacer misiones. Farmear el arma, porque no te sale el arma que querés. Eso es lo primero. Los tiraron demasiado el farmeo. Uy. Mierda. A veces me olvido que esta build necesito hacer esta mierda a cada rato. No, ese no. Bueno, no tiene pinta que va a aparecer más. Así que nos vamos. Ah, apareció el otro. Cricoy. Tomatecito. Y tengo... Tendría... Creo que me alcanza. Todavía me alcanza. Para una más me alcanza. Con los mod Requiem. A ver. Tengo un montón quemados. Tengo uno de cada uno, ¿no? Bueno, todos son repetidos. Este podría usar. Mira, este está quemado. Me han dicho que los transmutara. A ver. Porque para lo único que sirven los quemados. Parasón, ¿dónde está? Transmutar Requiem. Ah, sí, los gastados, sí. Bueno, algo, algo. Este me encanta. No sé dónde lo saqué, pero me encanta. Es uno gratis. No sé, pongo esto. Al fin me salió un arma con 48, no es 50, pero... otro exterminio. Me voy a cambiar a mesa porque la estoy pasando mal. Sarim. Vamos con otro exterminio. Me conviene hacerlo solo, así puedo ir tranquilo. Farmeo todos los murmullos, me quedo si quiero. Si voy de a muchos por ahí, todos se van a... Termina la misión y ya está. O empieza antes. Empieza antes y ya los otros hicieron media misión y farmearon, no sé, tres murmullos. Mientras tanto. Me gusta mucho este mapa, pero siempre me pierdo. Hay muchas huevadas. Muchos caminos sin salida. Nunca me acostumbré.
There's a heavy unit approaching. Hay algunos que son más intuitivos. No parece. Si se mata un poquito. Vamos, algún esclavito. Ahí está. Sonido de moco pegado. Para ojo. Ahí. Uy, ¿de dónde mierda está? Tengo que probar la build esa, que creo que era con la habilidad 3, la de las nubes de contagios. Que creo que en su momento probé la build, pero nunca la usé bien, o no le di mucha bola. Es lo que utilizo, Azarin es la que utilizo para, ¿cómo es que se llama? Las misiones esas de del Camino del Acero. Cómo odio el Camino del Acero, Dios mío. La paso re mal. Si no tenés un arma que haga buen daño, es una bosta. Vamos a hacer tiempo para que aparezca. Uy, ¿dónde fue? Ahí está. Matas un poquito y aparece el uno. Yo creo que ya me alcanza para uno, ¿o no? A ver. Un poquito. Otra cosa que también debo hacer es ponerme con necros y empezar a farmear recursos, porque me estoy quedando sin los recursos básicos. Eso es algo que nunca me había pasado hace mucho tiempo. Con necros o con corra o algo. Un ratito a ver si sale más. Bueno, algo. Eso al final, lo de los lentes de enfoque, eso no conviene tanto. Poner lentes y esas cosas, al final solo terminas consiguiendo, ¿cuánto? 8000 puntos, 10000, 44. No te conviene, te conviene más hacer Eidolons y gastar eso. Te da como un mínimo aporte. Pero necesitas 6.000, 600.000 puntos para las escuelas. Un poco al dope, no aporta mucho. Y creo que al principio era la única forma de conseguir puntos de para las escuelas. Antes de que hubieran los Eidolons, creo. No me acuerdo. No van a salir más. Ah, tengo el efímero de Lotus. Es un poco meh. He intentado volverle a poner el de toxina. No se ve casi.
ese ruido que hace. Como si te corrompiera o algo así. Se parece un poco al coso ese del vacío. En Sarin. ¿No? Bueno, vamos. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Yoink. What was yours is now mine. Bye bye. Todavía no me acostumbro al brazo del micro. Me estoy tomando mate y casi me trago el micro. Reliquia Requiem, tengo 800 de estas. Lock. A ver. Esa es otra, tenés que ver bien la posición. Dios mío. ¿Esta es? No. ¿Cuál es Lock? Esta. Sería un milagro que apareciera igual hace rato. Que salga todo a la primera bien. Everest. ¿Sabotaje? Ah, no, casi. Voy a hacer una esca. Para variar un poco, ya hice dos exterminio. Igual las tengo que hacer todas. Las defensas son las que dejo al último, pues son horribles. Limbo. Me gusta Limbo para defensa. ¿Qué build tengo con Limbo? En rango no quiero. Me gusta más esto. Aunque tiene muy poco rango, che. Ah. Es una pena que adaptación no funcione con Limbo, pero bueno. Va, no sé si funciona. Bueno, es que si funciona da igual, porque con el dash ese que haces, entra en el vacío y es lo mismo. Escape, ¿dónde está? Everest. Operator, were you visualizing a bloody battle? Hago este y así me saco de encima esta misión. ¿500 de criota? Dios mío. Antes hacía esto para farmear reliquias. Era horrible. Ando haciendo incursiones por lo de onda nocturna. Yo también tendría que hacerlo. Ah, esa misión que te decía, haz una incursión para... y te da puntitos. Yo la hice, me tocó hace como... 2 días más o menos. Yo tendría que hacerla también en la incursión. Sí, esa. Uy, es muy grande la hueva de esta. Bueno, importa. Creí que no tenía tanto rango. Igual estoy yo solo, no molesto a nadie. Ah, yo tengo que hacer lo del glifo. Que al final no lo puse. Oh, Dios. Tendría que hacer eso. A mí me queda re poco de onda. Esto vende cualquier objeto de tu inventario por crédito. Esto es re fácil. Completa. Necesito hacer contratos. Escaneos para el cefalón, que esto es lo que más odio. Y matar Eximus. Bastante fácil. ¿No le afecta? Sí, sí le afecta. A
Hay muy pocos enemigos que no le afecte el limbo, ¿eh? Esto podría dejarlo y me voy a la otra. Otro. Mierda, salen bastantes. Mira, voy a llevarme a otro. Uy. Se me va a acabar la energía. Y yo no sabía que podías hacer esto. Es una boludez, pero llevar dos cositas. Una con el operador y otra con el Warframe. Y para cosas como esto es bastante útil. Se va a romper la burbuja. Bien. Eso sí, te mueves re lento. Y yo que tengo problemas de energía con esta cosa. Ya está. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Qué mala build que me traje. Demasiado grande el globo de mierda este. Che, no vienen enemigos, ¿eh? Ah, ahí está. Me olvidé de activar esta cosa. Ni en pedo me voy a buscarlo hasta allá. Me da flojera, no por otra cosa. Ya aparece el pesado. Qué rápido que se enoja, che. Me tocó uno muy idiota, no sé. Muy enojón. Lo único que espero es que no me rompa el coso de Cuba, porque supongo que esa, la habilidad de Limbo no lo para, seguro. Está lleno. Ay, no, ya está lleno. Bien. ¿Dónde está? ¿Otro? Ah, no, el mío. No. Se ve más bonito antes el coso del limbo. La skin. Uy, mierda, cuántos murmullos. Yo creo que con esto saco otro. ¿Dónde está? Que no las puedo agarrar si no están en el vacío. Se está peleando con el gato mío. Bueno, gato, el mutante ese. No para de molestar, ¿eh? Qué pesado, no se cansa. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Lo quería matar al otro.
¡Ah, reventó! ¡Mierda! ¡Qué suerte! Pensé que el escudo me estaba protegiendo. No duran nada las excavadoras. ¿Hay otra? Acá. Mira, encima salió otra. Por lo menos así me aseguro dos de estas. ¿Podría ser más lejos? O sea, tengo que caminar 30 kilómetros para buscar al otro del murmullo. Vamos de vuelta. Y de paso traigo algunas de estas. Necesitaría reventar una criota, ¿no? Que creo que te da 10 cuando se rompen. Esta, mira. Esta está acá. Que se rompa. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Mira, dos más. Tengo que esquivar eso. Ahí está. Que se rompa, ya da igual. Ah, 53 te da cuando se rompe. Vale la pena que se rompa entonces. Ah, rompió. Mierda. ¿Cómo me falló el escudo de limbo, eh? Hubiera sido Frost mejor. Estoy tentado a romper las mierdas estas y listo. Porque me da un asco hacer las excavaciones. Es como una defensa, pero más pedorra.